matices, artistas y curiosos de la madera. Bienvenidos a este su canal de tutoriales de carpintería y recomendaciones de herramientas, materiales y recorridos virtuales. Porque ustedes lo pidieron, hoy te llevo en un recorrido virtual a una tienda de tornillos, herrajes, bisagras, correderas, chapas, manijas, esquineros, ménsulas y un titipuchal de material para la carpintería. Un experto nos explica todo sobre tornillos y bisagras. Primero, un recorrido rápido por la tienda, como siempre. Y al final, un recorrido para que mires los precios detenidamente. Todo esto porque te suscribas y me des un like es una ganga. Trato hecho. Pícale ahí, pícale aquí. Vamos directo a la tienda. Hoy les presento La Jaladera, calle Corregidora número 25 en el centro de la Ciudad de México. Ya sea que vengas a la tienda o compres en línea, te dejo todos los datos en la descripción de este video. Hay tantos productos que no sé ni por dónde empezar. Vamos a ver primero lo más común. Las bisagras del libro, que son para puertas, ventanas, cofres, cajas. Hay de todos tipos y tamaños, marcas y precios. Bisagras bidimensionales o de cazoleta. Hay recta, curva, semicurva. Ideales para muebles de cocina, closets, muebles de melamina y triplay. Hay bisagras de parche, también hay bisagras ocultas. Toda clase de jaladeras y botones para puertas, entrepaños, cajones y modulares. Hay rústicas, modernas, clásicas, contemporáneas, estilo barroco y muchas, pero muchas más. En la entrada hay broches, ménsulas para entrepaños en la melamina, mini bisagras para cofres o cajitas, topes y resbalones. Perchero de todo tipo, grandes, pequeños, de aluminio, de metal y de madera. Los hay de todos colores. Aquí encuentras las correderas para armar los cajones. Las hay sencillas, que son las blancas, un poco difíciles de colocar. También tienen correderas de extensión o telescópicas. Las hay económicas y no tan económicas de cierre lento. Bridas y soportes para tubos, ideales para el closet. Cerraduras o chapas para puertas. Si tu puerta se cierra a la izquierda o se cierra a la derecha, aquí tienen las dos opciones. Las hay desde 90 pesos, de todo tipo y estilo. Venden una gran variedad de llaves o mezcladoras para baño y cocina. Y llegamos a los tornillos. Él es Martín, el encargado de la tienda. Hola, ¿qué tal, Carpi? Tenemos una variedad de tornillos para el MDF, la madera y la melamina. Tenemos este tipo de tornillos en diferentes diámetros, diferentes largos y diferentes gruesos. Lo que más la gente usa normalmente es tornillo del 6 y del número 8, que es el más común. Ya para cosas de anclaje más fuerte, más pesado, pues son las dimensiones de espesores mayores, ¿sí? También, mira, anteriormente cabe mencionar que los tornillos que más usaban los carpinteros eran este tipo de tornillos para anclajes, por ejemplo, para marcos de madera. Y ahora lo han cambiado por este tipo de tornillos, porque las cabezas de los tornillos son tipo Phillips, son de cruz. Y estos son para desarmador plano. Normalmente se usa manual, entonces pues es más lento el trabajo y pues más incómodo. Para concreto, pongamos un ejemplo. Yo tengo un cuadro y quiero colgar el cuadro en la pared y el cuadro no tiene ni siquiera cómo sujetarse. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tienen que hacer es revisar la dimensión del cuadro, el peso, y así poder anclar a la pared. Y pues tendrás que usar un taquete y un tornillo, ¿sí? Un taquete y un tornillo. Puedes usar este tipo de tornillos y puedes usar este tipo de tornillos también. Y a tu cuadrito pues le vas a tener que poner ya sea unos caimancitos como estos o unas colitas de pato como estas. Creo que nos faltaría, ¿para qué usan las anillas? Para colgar pues algún objeto. Mira, la gente luego tiene mucha creatividad y este tipo de armellas, pues las abren un poquito más y las ponen en una maderita y pueden colgar sus llaves. Hoy, en estas fechas que quieren adornar,
pues también lo pueden taquetear y pegar al muro y colgar allí adornos, o si es madera, pues directamente. Al unir, pues no quiere que se vea el tornillo, porque pues como también el color es negro, y si el mueble es de otro color, pues tenemos estas tapitas para poder disfrazar los tornillitos. Y Martín, ¿nos puedes hablar un poco del uso de las bisagras? Sí, cómo no, Carpi. Tenemos diferentes modelos de bisagras. Por ejemplo, estas bisagras se usan para muebles. Tienen diferentes posiciones. Por ejemplo, mira, esta es una bisagra recta. También tenemos bisagras semicurvas y tenemos bisagras curvas. Y de este tipo de bisagras también tenemos para puerta gruesa y para puerta delgada. Y para la gente que no tiene herramientas para hacer una cazoleta de este tipo, pues tenemos bisagras de sobreponer, como esta, que te hace la misma función que la bisagra recta. Este otro tipo de bisagras que tenemos, que esta parte de aquí, siempre la vas a ver, es como un tipo adornito ya en la puerta. Y por aquí tenemos la bisagra de libro, pero en específico esta que tenemos aquí, es una medida 3x3, que se usa mucho para las puertas. Amigos, los invito a que cuando vengan a visitarnos, si no saben, tienen alguna duda, nos pregunten con muchísimo gusto, les vamos a asesorar. Sí, es verdad, quítate la pena y pregunta. Y si te hacen cara, busca a Martín, que él siempre está dispuesto a explicar. Mira cómo de este lado del mostrador trabajan a 1000 por hora para entregar la mercancía a todos los clientes. Terminamos el recorrido rápido. Vamos a mirar los precios detenidamente. Recuerda que te dejo las marcas del video en la descripción. Solo haz clic en el producto que buscas y así miras lo que tú quieres. Puedes pausar el video para que veas los precios y anotar los códigos para después ir a la tienda o comprar en línea. Te dejo la página en la descripción. Arrancamos con los tornillos. Las pijas negras son multimaterial. Las usan para madera, MDF, melamina, triplay, tabla roca y plástico. El grosor es la diferencia. Entre más duro el material, es recomendable más grueso el tornillo. Los precios que ves en pantalla son por caja. Pija hexagonal. Esta se usa para la lámina y para el metal. Llegamos a los broches, ménsulas para melamina, tapones para puerta, resbalones y mini tornillos. Continuamos con los percheros. Compras 3 percheros de estos, una tabla, 3 armellas y tienes un lindo recibidor para llaves y abrigos. Ya te di una idea para vender. Aquí están las correderas para armar los cajones. Hace rato dije que las blancas son un poco difíciles de poner. Quiero decir que por 10 pesos más compras unas correderas telescópicas y son más sencillas de poner. Cuando compras correderas, tienes ya que saber el tamaño del cajón. Les descuentas 5 centímetros al tamaño del cajón y este es el tamaño que debes comprar. Bridas y soporte para tubo de metal para closets. Aquí las bisagras. Tienen bidimensionales o de cazoleta. Las hay rectas, semicurva y curva.
las típicas bisagras del libro. Algunos precios son por pieza y otros precios son por caja. Una gran variedad de jaladeras y botones. Chapas o cerraduras para puerta. Me comentan, la gente a veces no sabe que debe de comprar la cerradura. Depende de dónde se cierre su puerta, si se cierra hacia el lado izquierdo o si se cierra hacia el lado derecho. Toma en cuenta cuando vayas y compres una. Mm.
llaves, mezcladora para lavabo. Básculas. Hay ménsulas, pero estoy un poco chaparro y no llegué hasta allá arriba. Pero puedes mirar los precios también en la página que te dejo en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!